Yo no lo llamo competencia desleal. La competencia, yo le doy la bienvenida siempre. La competencia es la que le mantiene a uno animado para seguir luchando y mejorando. Si no existiese competencia, no hubiésemos progresado nada en ninguno de los aspectos. Yo creo que la competencia es la gasolina que le estimula a uno a seguir mejorando. ¿Qué nos hace ese banco de sangre? Pues nos obliga a ser mejores cada día, a todavía hacerlo mejor. Nos obligó inicialmente a poner unos uniformes que a algunos de los empleados no les gustaba llevar pantalones rojos. Decían que no se veían muy varoncitos con un pantalón rojo, pero nos hace la diferencia. Nos ayuda a demarcar muchas diferencias. Yo creo que ellos se embarcaron en este negocio pensando que van a tener una economía sustancial, pero lo hicieron motivado para economizar dinero. Hasta ahora no han economizado un centavo, al contrario, le ha salido mucho más caro. Y va a llegar el momento donde se van a dar cuenta que cometieron un error si nosotros seguimos mejorando. Si nosotros dejamos de mejorar, no cometieron un error y lo hicieron muy bien porque Puerto Rico necesita sangre todo el tiempo. Ahora, con el equipo de trabajo que yo cuento allí, yo espero que le vamos a demostrar a ellos que cometieron un error y algún día van a dejar de utilizarlo. Dicho sea de paso, antes de venir para acá, nos enviaron una cotización, una invitación a subasta para hacerle los suministros a ellos, lo que significa que no lo han logrado y ya están buscando a ver cómo cambian. Eso es una buena noticia. Muchas gracias, ingeniero De Vera. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario aquí del doctor Cruz. Una pregunta y un comentario, o mejor dicho, un comentario y una pregunta. Muchas gracias de veras a los tres por las presentaciones. Yo creo que el mensaje es claro, que si ponemos alma, corazón y cerebro en lo que vamos a hacer, hay motivo para ver la luz al final del túnel. Las cosas se hacen bien hechas y hay cambios que se demuestran en mejor disponibilidad de sangre, mejor calidad de la sangre, mayor eficiencia del trabajo. Y sobre todo, que yo creo que las presentaciones, tanto de Puerto Rico como de Colombia, demuestran que la población, involucrar a la población, es un aspecto importante. La pregunta es, cuando ustedes hacen las mega sangrías, que le llaman ustedes, que colectan 1.400, ¿qué hacen ustedes con la sangre que colectan en ese día con respecto a las necesidades de Puerto Rico? La pregunta me imagino que significa 1.723 unidades en un solo día, pues es mucho más que el consumo que vamos a tener en Puerto Rico en un periodo de tiempo. Nosotros pertenecemos al Sistema Nacional de Cruz Roja Americana, hay 36 regiones de Cruz Roja Americana, Puerto Rico es uno de ellos. Cuando uno está en escasez, le envía al otro. Cuando el otro está en escasez, le envía a uno. Para nosotros nos podemos ayudar unos a los otros. Por años de años, Puerto Rico estuvo dependiendo de los Estados Unidos, alrededor de un 40% de nuestros suministros venían de allá. Y nosotros siempre cogíamos, traíamos y nunca enviamos. Ahora esto nos ha dado la oportunidad de par de veces al año dar. Para orgullo nuestro, uno de las grafiquitas que teníamos ahí, hubo una mega donación exactamente antes de Katrina. Y las primeras 18 pintas que llegaron al área de Katrina para ayudar a los pacientes fueron de Puerto Rico, porque teníamos en exceso. Cuando hicimos la de enero, también ayudamos a los Estados Unidos, a algunas de las regiones que tenían escasez. Y eso nos hace sentir que podemos ayudar al prójimo también. Curiosamente, hace no la donación, la mega donación de este año, la mega donación del año pasado, una de las cosas que en un programa de radio, uno de nuestros competidores levantó el issue y planteó que no creía en las mega donaciones por la cuestión esa del envejecimiento de las unidades de sangre. Yo me di la tarea de evaluar todas las unidades, o sea, de verificar las unidades que se habían colectado y verificar cuántas de esas unidades que se habían colectado habían expirado y de qué grupo eran las unidades que habían expirado. Yo creo que en esa ocasión no fueron sobre casi 2.000 unidades y creo que expiraron algunas 47 unidades de sangre. De las 47 unidades de sangre, casi todas eran o A positivo
o AB positivo, que todos sabemos que son unidades de sangre que en muchas ocasiones pues la demanda no es tan alta y la mayor parte de las veces cuando expiran unidades A positivo o AB positivo. La ventaja de esa donación, que yo creo que es una de las cosas, es el tiempo en el que se hace. Se hace en enero. Al nosotros pertenecer al sistema de Cruz Roja, hay la ventaja de que en muchas situaciones, particularmente en las áreas del norte de Estados Unidos, pues se ven obligadas a cancelar sus actividades por nevada. Y muchas de esas unidades de sangre pues terminan en Estados Unidos. De hecho, las unidades de sangre que se colectan en Puerto Rico todas viajan a Filadelfia. Hubo un periodo de tiempo en el cual todas regresaban a Puerto Rico y de Puerto Rico se podían distribuir internamente o a veces se distribuían, si reimportaban otra vez, se reexportaban a Estados Unidos. Actualmente prácticamente las unidades no todas regresan a Puerto Rico. Las que están en exceso se mueven por las diferentes de las regiones de Estados Unidos. Sí, nuestro competidor principal, o nuestro colega principal, para llamarle mejor, nuestro colega principal le dice a los donantes de Puerto Rico que la sangre que ellos donan para ellos se queda en Puerto Rico, mientras que la que dona Cruz Roja se va para los Estados Unidos. Legalmente está bien, es correcto, se van para Estados Unidos a procesarse, regresan otra vez a Puerto Rico para distribuirse. Pero como él dijo la oración completa, pues legalmente está bien. Todas las unidades nosotros las enviamos a procesarse a Estados Unidos. Pero en esto de la sangre no es solo salvar al conocido. Aquí la grandeza de dar de la salud a uno es salvar al desconocido. Sea puertorriqueño, sea americano, sea chino, sea checoslovaco, sea bueno, sea malo, sea lindo, sea feo. No importa el que sea, todo ser humano tiene un derecho no condicionable a tener otra segunda oportunidad de vida cuando necesita sangre. Así es, y se los agradecemos a todos. Y no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Aquí, Ana María Licón, de United Blood Services. Bueno, mi nombre es Ana María, me gustaron mucho sus presentaciones. Quiero hacer una pregunta acerca de cómo trabajan ustedes en Puerto Rico. Ustedes, por ser territorio, no es la donación voluntaria por ley en Puerto Rico, como en Estados Unidos. Esa es muy buena pregunta. Nosotros nos regula la FDA, lo mismo que los Estados Unidos. Por ser un territorio de los Estados Unidos, tenemos que estar en fiel cumplimiento con la FDA. Pero la FDA no define en ninguna parte que la reposición deje de ser voluntaria. Mire que yo he tratado de que hagan un dictamen. La FDA no se ha atrevido a escribirlo así directamente a los bancos de sangre de Puerto Rico. Es el único sitio en los Estados Unidos que sucede. Puerto Rico tiene 3.8 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 251 millones de habitantes, algo así. A la FDA no le interesa hacer una guerra en los Estados Unidos por 3.8 millones de habitantes que hay en Puerto Rico y hacer un hecho de que no están en un cumplimiento total y no han querido documentar eso. De la misma forma, Medicare, que es nuestro seguro de salud, tiene una disposición que dice que las primeras dos pintas que se le transfunden a un beneficiario de Medicare o tiene que pagar el costo de la sangre o tiene que traer dos donantes. Eso lo escribieron en el Medicare a nivel de Estados Unidos. Esta es la ley de Estados Unidos. Medicare, esa ley la escribieron en la década de los 60, cuando la pinta de sangre que se donaba se le pagaban $5, $3 en algún sitio, $5. Y lo que se refiere es que si dona sangre, si las primeras dos pintas usted tiene que pagar esos $5, o llevar los dos donantes y que no cobren los $5 que se le pagaba por donación en aquella época. Porque el párrafo subsiguiente de la disposición de Medicare dice, Medicare va a reembolsar el total del costo de obtención, procesamiento, laboratorio y distribución, que es todo lo que se cobra en esta época. En esta época no se paga nada por la donación, se paga por todo el costo de la operación. Así que en el 2001, Medicare reembolsa el 100% de los costos. No obstante, se aprovechan de esa disposición los bancos de sangre que quieren reposición en Puerto Rico y le dicen, mira, aquí lo dice, tú tienes que traer dos donantes. Medicare no se ha atrevido a escribir una directriz para todos los Estados Unidos sobre eso, porque nada más que va a afectar 3.8 millones de habitantes que están en Puerto Rico, versus los 250 de ellos, no vale la pena. No
A nivel de la legislatura de Puerto Rico, nosotros hace 8 años ya casi, tratamos de colocar un proyecto de ley para hacer de la donación de sangre que se prohibiese la donación de reposición. No logró moverse dentro de la legislatura. Después tratamos de colocarlo por la oficina del gobernador, de la gobernadora en aquel momento dado, que es una orden por decreto, tampoco logró nada. O sea, es un tanto difícil. El movimiento por la vía legal es bastante difícil para lograr un cambio en esa cosa. Aparte de que si lo hiciéramos, eso iba a ir a vista pública y entonces iba a haber un grupo oponiéndose. Se iban a estar oponiendo todos estos hospitales que hacen donación de reposición y este otro banco. Y ahí entra la cuestión del cabildeo y entra la cuestión de torcerle el brazo a otra persona o a un legislador, y entonces probablemente pues no iba a lograr efecto. Yo una vez, creo que en Curitiba, pasaron un proyecto de ley para prohibir totalmente, literalmente, la donación de reposición como tal. Soy la doctora Irene López de la Cruz. Yo quiero preguntarles, con respecto a la educación que se hace para los donadores de sangre, ¿en qué etapa comienza? ¿O comienza desde la niñez? ¿O hay alguna edad en la cual puede comenzar la persona a ser educada para tener una donación de tipo altruista y en forma repetitiva? Lo ideal sería en las escuelas desde que comienzan. Y la forma mejor de educar es dentro de la misma familia. En la misma casa, yo creo que lo más que convence es cuando ven a su padre donando, el hijo va a ser un donante. Nosotros lo que hacemos es estimulamos en los centros a que vayan con su familia. Anteriormente, el diseño que teníamos del centro de colecciones, había una puerta entre donde estaba la recepción y donde estaba la colección. Y entonces se llamaban por micrófono, fulano de tal, pasaba por esa puerta y esa hacía la donación. Todo eso se eliminó y se dejó un espacio abierto. Los niños pueden entrar al área de colección y se sientan allí en la cantina al lado y ven a su papá mientras está donando, ven a su mamá. Ahí es que empieza el proceso eso. Desde el hogar continúa en la escuela. Nosotros no hemos logrado que el Departamento de Educación, que rige las políticas de educación en Puerto Rico, lo incorpore como parte del programa de educación. Llevamos una propuesta que lo incorporara en la clase de ciencia, en la clase de estudios sociales, en la clase de matemática, para que los problemas de matemática dijeran caso de tengo tantos pacientes que necesitan tantas pintas, ¿cuántas pintas tengo que colectar? No lo logramos, pero vamos a seguirlo, algún día lo lograremos. Entonces, la educación realmente comenzó en Puerto Rico para los donadores voluntarios altruistas, ya en una etapa en la que son donadores de sangre, ya legalmente. La donación de sangre en Puerto Rico como herencia hispanoamericana, que es la misma de ustedes. Nosotros, la donación de reposición viene históricamente desde que éramos españoles. Desde que empezó esto, no desde que éramos españoles, pero desde que empezó la donación. Y se ha ido transformando. Cuando decidimos vamos a descontinuar esto, fue en el 2000. Ya teníamos donaciones voluntarias antes de eso y se fomentaba. La Cruz Roja Americana en Estados Unidos, eso es lo único que ellos aceptan, donación realmente voluntaria, no es de reposición. Así que Puerto Rico era diferente a los Estados Unidos. Y tratamos de copiarnos en ese aspecto a los países desarrollados para hacer una sangre segura. Yo soy de los que creo que nuestros pacientes en Puerto Rico merecen la calidad de la sangre mejor que haya disponible en el mundo. Y nosotros podemos adaptarlo y llevársela a ellos, porque no deben de recibir nada inferior a eso. Okay. Muchas de las actividades que se realizan en escuelas, hay un grupo que se realiza en escuelas superiores, y el enfoque es a los jóvenes de 16, 17 y 18 años, pero hay un grupo de actividades, en Puerto Rico el sistema de educación está dividido en escuela primaria, escuela intermedia, y escuela superior. La escuela primaria va hasta el sexto grado, del séptimo al noveno la escuela intermedia y del décimo al duodécimo la escuela superior. Nuestras campañas usualmente están enfocadas en la superior y en la elemental. La intermedia con los adolescentes, ni pensarlo, entre los 12 a los 15 años no les interesa nada en la vida. Pero hemos tenido mucho éxito en campañas en niños, particularmente niños de grados primarios, primero, segundo, tercero,
porque ellos motivan a los padres a donar sangre. Y muchas veces estas donaciones de forma indirecta, no necesariamente de la forma directa, quien los corre muchas veces es una profesora de la escuela, una maestra, una orientadora, una trabajadora social, pero muchos de los niños son los que llevan a sus padres a donar sangre. Hay otra forma también de trabajar con los niños, es con los Boy Scouts. Hacemos donaciones de Boy Scouts, que los Boy Scouts son los que reclutan, Boy Scouts y Girl Scouts, no sé si es, niños escuchas y niñas escuchas, son los que reclutan a sus padres y a sus hermanos y a sus familiares para donar sangre. O sea, el enfoque, se utilizan los parchos para los uniformes, y eso ha sido bastante exitoso. Otra de las herramientas que nosotros hemos utilizado, hicimos una campaña para comienzo de escuela, donde las ilustraciones que nosotros hacemos de la gotita con diferentes modalidades, la utilizamos para confeccionar libretas, y regalábamos libretas con la gotita y la historial de la donación de sangre. Una cosa que tenemos en mente trabajar más adelante es un libro de pintar para con ilustraciones de donación de sangre, de la gotita como superhéroe, diferentes cosas. Tenemos un parecido al que estaba allí, tenemos un inflable que es de la gotita y también va a las escuelas a hacer promociones, va también a las universidades. A veces los niños en las escuelas le tiran huevos y entonces quieren a veces hasta pincharlo con una cosa. Pero sí, o sea, sí estamos enfocados y sí queremos trabajar. Lamentablemente, el vehículo, el que queremos utilizar, obviamente nosotros no tenemos recursos como para cubrir una cantidad grande, y tratamos de hacerlo a través del Departamento de Educación en Puerto Rico, pero lamentablemente no tuvo simplemente nos dieron una reunión, nos escucharon y de ahí no pasó. Lamentablemente muchas veces estas agencias de gobierno son agencias bastante burocráticas, pero el Departamento de Educación siempre nos abre las puertas desde la perspectiva individual de las escuelas, incluso en las oficinas administrativas, para hacer donación de sangre, pero entrar dentro del currículo, que era lo que nosotros entendíamos que podíamos hacer, desarrollar un programa a nivel elemental, intermedio y superior, pues nunca lo hemos logrado. Si tienen alguna otra pregunta, también les recuerdo que está todavía con nosotros la doctora Marta Oñate del Hemocentro Distrital de Bogotá, y también nos sigue acompañando el doctor Cruz de OPS. Entonces, estamos para servirles, y aquí tenemos también en el micrófono a la doctora. Sí, quería aprovechar la oportunidad para unirme al tema porque, y me excusa, pero me quedaba más cerca el micrófono de allí. La verdad es que en Colombia, en Bogotá, buscamos quien nos ayudara en educación infantil, y encontramos en la Universidad Nacional de Colombia un instituto especializado en formación infantil, y con ellos hicimos contacto y se inició un programa de educación a través de cartillas para los niños, en donde muy didácticamente se les enseña algo ya acerca de la donación de sangre, y pues el hecho nomás de las necesidades de la sangre y las utilidades de la misma, en una cartilla adaptada para niños. Esto pues ya ha tenido comienzo sobre todo en entidades públicas de la ciudad, por el hecho de tener la identidad de ser públicos, entonces ha sido como el programa pionero para luego aplicarlo pues a entidades privadas y en general todos los colegios de la ciudad. Y en cuanto al programa juvenil, pues estamos iniciando el programa de la Promesa Club 25, que es a través de la juventud, y nosotros en nuestro país apenas pueden donar desde los 18 años, entonces a veces que nos es difícil pensar en que en los colegios podamos hacer algo con los muchachos grandes, pero con este programa, con esta propuesta de la Promesa Club 25, estamos iniciando el trabajo con los colegios de último año, los niveles de los jóvenes, para que desde antes de que salgan a la universidad ya tengan conocimiento de lo que es la sangre, y asimismo tengan oportunidad de desarrollar dos jornadas en su último año con sus familias, pues previamente formados a través de charlas que el colegio nos permite, que es la propuesta que estamos presentando a los directores de los diferentes colegios.
Y bueno, sí, unirme también a lo de las jornadas masivas es un ejercicio pedagógico muy importante en el que definitivamente con el ejemplo es que están enseñando los padres a sus hijos, porque de igual manera hacemos que sea un espacio abierto, familiar, de fiesta, a fin de que asista todo el grupo familiar y que tanto grandes como niños participen activamente de esta actividad. Y dejemos de verlo como algo solo de hospitales y sea una fiesta la donación de sangre. Eso es. Dos cositas que se me quedaron. Una es sobre motivar a la juventud y eso. Lo que tenemos programado para el futuro, lo que hemos estado haciendo con las universidades, en vez de darle playeras, camisetas, diseñamos boxers, que dicen por detrás, donante de sangre. Los estudiantes se vuelven locos con eso, le encanta. Se lo llevan las muchachas, los muchachos, porque lo usan en los hospedajes, lo usan por todos lados, y nos adaptamos más a ellos. Ahora vamos a hacer con los niños, lo que queríamos era, le entregamos muchas playeras de esas a los adultos cuando donan sangre, y realmente no la usan, o la usan para lavar el carro. Estamos diseñando para poder darle unas que digan, estoy orgulloso de mi papá, él dona sangre. O estoy orgulloso de mi mamá, ella dona sangre. O estoy orgulloso de mi abuelita, ella dona sangre. O de mi abuelito, él dona sangre. Y en vez de darle la playera para el adulto, dársela para que se le lleve a los niños. Y estamos seguros que los niños lo van a usar más que los adultos. Y el padre se va a sentir muy orgulloso de ver el nene que lleva una camiseta diciendo que está orgulloso de él. Y lo va a motivar a seguir donando sangre. Por último, no quería pasar... por alto, agradecerle al doctor José Ramiro Cruz, a la OPS, por esta oportunidad que nos han dado de venir a dar esta conferencia, a la Asociación Mexicana de Medicina de Transfusional, y sobre todo a todos ustedes que prefirieron estar aquí en vez de la parte legal allá con los abogados, estar aquí compartiendo en esto, y los animo a hacer la verdadera diferencia. Se van a sentir bien orgullosos de haber dirigido un cambio que vale la pena. Yo le digo siempre a mi personal que nosotros tenemos la gran suerte de vivir la etapa de la transformación de los bancos de sangre en la humanidad. Hace unos cuantos años, cuando yo era niño, se transformó en la industria farmacéutica. Cuando yo empecé a ir al médico cuando pequeño, yo tengo 53 años, el médico hacía una receta, uno lo llevaba a la farmacia y el farmacéutico preparaba el medicamento siguiendo la receta. Por eso es que el símbolo de la farmacia es un mortero. Y se transformó a hacerlo en una industria farmacéutica que garantiza volumen, calidad, repetitividad y seguridad. Y ahora lo que le dan es una pastillita. Nosotros en los bancos de sangre estamos atravesando esa etapa ahora. Vamos a cambiar de una donación clínica, de hospital, de brazo a brazo, de familia a familia, a un producto de volumen hecho con alta calidad en unos centros donde garantizamos esa calidad y fomentamos esa donación realmente al triste voluntario. Y los que van a dirigir ese cambio son ustedes, somos nosotros. Y va a ser bien agradable haberlo logrado. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. A ver, un comentario también aquí del doctor. Un ofrecimiento. En la OPS nosotros tenemos material dirigido a niños a través de las escuelas que se llama Dadores de Vida, que podemos hacer llegar a través de las oficinas de OPS o en el DF o aquí en El Paso. Así que les podemos dar los nombres. La otra cosa, tenemos también ABC, American Blood Services, nos ha también autorizado que usemos su video que se llama Mi Sangre, Tu Sangre, que está dirigido unos para niños de escuela primaria y otros para escuela secundaria, para enseñarles de la donación de sangre, y que nosotros tenemos la autorización de distribuir y usar en los países por 3 años, porque es un material que tiene licencia. Y por otro lado tenemos otro CD que se llama Ampliando Nuestro Conocimiento, que está dirigido sobre todo a periodistas, pero se puede usar también para educación de adultos, porque tiene explicación de qué es la sangre, para qué sirve, algunos de los requisitos básicos para donar sangre y algunos materiales de educación, además del de Hagamos la Diferencia que tenemos. Pero si usted
Le damos los datos a ustedes, los datos de la OPS, tanto en el DF como acá en El Paso. Ustedes pueden contactarnos a través de ellos para que les demos el material. Pues si ustedes me permiten, y para cerrar esta sesión, voy a otorgarles las constancias al ingeniero de Vera y al señor Valentín de su amable y buenísima presentación. Muchísimas gracias, ingeniero. De usted. Y esto es para usted. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, nada más me queda a nombre de la Unidad de Servicios Transfuncionales de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, de la Oficina de la Frontera México-Estados Unidos, también de la Organización Panamericana de la Salud, también a nombre de la Asociación Mexicana de Medicina Transfuncional, agradecerles su amable presencia a todos ustedes, a la doctora Uñate, su buenísima presentación, gracias por venir, doctora. A ustedes que están aquí, a los centros estatales de transfusión sanguínea, a los demás bancos de sangre de todo el país que nos acompañaron, les agradecemos infinitamente y esperamos que no quiten el dedo del renglón, como les dije, porque este es un camino un poco largo, pero es muy satisfactorio y vale la pena estar ahí y no quitar el dedo del renglón. Muchísimas gracias a todos y también muchísimas gracias a United Blood Services por todo el apoyo que nos dio y a todos los otros invitados. Muchísimas gracias, muchas gracias.